Ese era un video con el mismo formato del de las tortugas ninja, así que no esperen edición, simplemente minimicen el video y escuchen. Técnicamente la serie aún no se estrenó, pero al parecer en Cartoon Network de Inglaterra, la página oficial ya publicó los primeros 5 capítulos. Además, en el canal de YouTube de Cartoon Network hay varios clips sobre algunos enfrentamientos con los Robot Masters. Ok, finalmente sucedió. Se estrenó la serie que ha tenido a la fanbase de Mega Man al borde del colapso. Jamás había visto tantas opiniones mixtas en algún elemento vinculado a Mega Man, y eso se nota también en mis videos, ya que he hablado tanto bien como mal de esta serie. Y tras haberme visto los clips publicados en el canal de Cartoon Network, lamentablemente sigo igual de dividido en este aspecto. Primero empezaré con lo malo para esquivar este bulto. La serie a simple vista se ve plana y genérica, la animación, o mejor dicho el CGI, es bastante anticuado, haciendo que no destaque para nada. Personalmente me choca bastante, sobre todo al ver la animación del fuego y la del agua, la cual parece gelatina. Y me llama la atención esta decisión final por utilizar CGI, ya que en un inicio la serie iba a tener animación 2D tradicional estilo Ben 10. Quizás justamente querían evitar que la encontrasen aún más parecida a esta otra serie de Man of Action. Se nota de lejos que la serie tiene como enfoque principal el público infantil, pero esto no justifica que su humor sea tonto, ya que aquí se abusa demasiado de los juegos de palabras y chistes malos. La trama, pues, es como ya dije, la típica trama genérica escolar con villanos recurrentes, y Mega Man debe mantener una doble identidad mientras lidia con las problemáticas diarias. A estas alturas es imposible no decir ya vimos esto, sobre todo con series como Danny Phantom o incluso con series sobre robots como la robot adolescente, Robot Boy o incluso Robot Jones. Sin embargo, y aquí viene el giro de tuerca, tras ver los clips y ponerme a reflexionar un poco, no puedo evitar notar que hay gente inteligente detrás de esta serie. ¿Cómo es que me di cuenta de esto? Pues por los pequeños detalles y referencias. Si bien mencioné lo de la trama genérica de escuela, muy disimuladamente se asoma una subtrama de el ideal de igualdad entre humanos y robots. Y no pude evitar pensar en elementos como lo son tanto Mega Man, Mega Man X o incluso Astro Boy. Me encantaría que esta trama se explote aún más, pero como el target son los niños, estos elementos quedarán como aspectos que solo los seguidores adultos como nosotros les prestaremos atención. Un elemento positivo de esta serie es que al parecer están pendientes de los feedbacks del público, algo que normalmente tacharía de negativo, ya que le resta originalidad a la obra del autor, pero en este caso se las ingeniaron para mejorar elementos que generaron una pésima primera impresión. ¿Quieren un ejemplo? El diseño de Mini Mega Man. Este no solo es más agradable, sino que también su voz es más entretenida de escuchar, y eliminaron completamente el Mega Time. Si eso no es escuchar a tu público, pues no sé qué es. Siguiendo con los diseños, es imposible que no hable de los Robot Masters. A Mega Man ya lo habíamos visto, y dentro de todo se ve un poco mejor al concepto original, pero si nos volcamos a los demás Robot Masters, aquí tenemos de todo un poco. Personalmente, diseños como los de Fireman, Iceman, Waveman o Drillman se me hacen agradables y mantienen un balance entre el material original y las libertades creativas, llegando a diseños bastante buenos. Es más, esto lo hubiese considerado como un punto 100% positivo de no ser por un pequeño detalle. Earman. Aquí la verdad, no sé qué pasó. Incluso admiro la decisión de crear Robot Masters originales como lo son Blasto Woman o Hypno Woman, dando más variedad a la fórmula e incluso trayéndome memorias de los cómics de Archie. Y aquí hay dos elementos los cuales me terminaron dando esperanzas. El primero es la música. Si bien series como estas perfectamente pudieron tener música propia genérica y barata, se tomaron la molestia de usar soundtracks originales de los videojuegos. Y no solo eso, en más de una ocasión podemos escuchar la música del Robot Master correspondiente durante cada uno de sus combates. Y por si fuera poco, hay elementos donde se producen transiciones o explicaciones, las cuales imitan un estilo de 8 bits de los videojuegos. Y por si fuera poco, utilizan los fondos originales de sus escenarios. Además de ver sprites en un pseudo 8 o 16 bits,
los cuales personalmente adoré. Y de hacer un juego basado en la serie, ojalá utilice dichos sprites y animaciones. Estos son elementos los que me hace pensar que la serie posee algunas personas inteligentes, con buenas decisiones detrás, y me encantaría ver qué más pueden hacer de tener más control sobre dicha serie. A lo que voy es que más allá de todos los contras que podemos notar en la serie, esta tiene potencial. Quizás arranque mal, pero personalmente me interesaría conocer el desarrollo de la misma, incluso esperar una segunda temporada. Algo similar pasó con Sonic Boom, la cual, su segunda temporada, mejoró sustancialmente su guión, siendo una serie con mucho humor referencial. Esto es todo. Se han dicho muchas cosas sobre esta serie, pero quizá una de las pocas que no se ha dicho es que quisiera confiar en esta serie. Sígueme en mis redes sociales, soy Dustman, y les digo, quiero creer.